Buenas noches y bienvenido a la tercera ronda de la Fanny Cup con los VTCR de 2018-2019 y esta noche corremos en Road America. Y nada, y saludamos a Fran. Bienvenido, Fran. Buenas, Enrique. ¿Qué dices, tío? Pues nada, otra noche más. Estamos aquí en ya la tercera ronda de este campeonato con los VTCR del 2018 sí. Y 2019. La verdad que está siendo un campeonato muy, muy emocionante. Yo creo que va a seguir un poco esa línea. Yo creo que los pilotos están aprendiendo a gestionar un poco, ¿no?, esa segunda manga, que siempre es más complicada. Y yo creo que vamos a ir viendo, según pasan las rondas, aún más espectáculo, ¿no? Sí, recordar que la primera carrera de estas rondas de este campeonato son 20 minutos y luego ya la segunda carrera, la segunda manga, son 30 minutos. El combustible y el desgaste de neumático está al por 2. Entonces, bueno, la primera carrera es al sprint y la segunda carrera será de estrategia. Hay pilotos que tienen que pasar por boxes, hay otros que no, y veremos diferentes estrategias y un bonito espectáculo, como siempre. Sí, exactamente, tú lo has dicho, como siempre. Entonces, bueno, pues nada, realmente la Fanny Cup, que bueno, se caracteriza siempre por este formato y por poner esa dificultad entre una manga más de velocidad y otra más de estrategia de cuidado, ¿no?, buscando siempre pues premiar a los pilotos más completos, pues siempre dan un buen resultado y un buen espectáculo. Nada, ya hemos empezado la quali, aún no tenemos ningún tiempo marcado, van pasando los minutos, quedan 12:40 y vamos a ver si ya los pilotos van completando vueltas y vemos a ver qué tiempo. Sí, ahora mismo están en la vuelta de salida de boxes. Uh-huh. y todavía no han entrado en la vuelta, o creo que ya están en la vuelta, ¿no? Yo creo que están en la vuelta lanzada ya, porque ya llevan 2 minutos y medio. Más o menos la vuelta, porque he visto que los pilotos han marcado un leaderboard. Ahora mismo de los inscritos, la vuelta más rápida tiene Luc Mousteau, que ha marcado 2:15:09. Con lo cual, bueno, es una vuelta larga, ¿no? Estamos hablando de un circuito de 6,5 kilómetros, que es bastante largo, ¿no? Sí, veremos a ver los tiempos que están marcando. Estarán en ronda. No hemos visto en práctica, no nos hemos fijado, es 2 minutos, 2 minutos y medio seguramente. Tiene una recta muy larga donde veremos muchos adelantamientos con el rebufo. Y la verdad es que es un trazado espectacular, Road America. Bueno, es un circuito mítico, aquí se corre la NASCAR, la Indy, o sea, Estados Unidos es un circuito mítico, quizá en Europa no es tan conocido. Enrique, he comprobado las voces, se escuchan bien, creo que, genial. Que se escuchan bien. Y bueno, y damos la bienvenida al chat, a Velox, que ya es el primero en saludar por aquí. Y nada, animamos a la gente que participe en el chat. Modest Game, veamos por ahí también. Hombre, compañero. Buenas majetes y suerte a todos, dice JPS Inrazi. Y bueno, ahí tenemos las primeras interacciones en el chat de YouTube. Pues nada, vamos viendo un poco cómo se van incorporando los, ¿no?, todos nuestros amigos en YouTube. Y bueno, vamos a ver si ya tenemos algunos pilotos marcando vueltas. En este caso es Alberto Lazzarini, que bueno, va marcando los sectores en morado, pero bueno, entiendo que también es el primer piloto seguramente. Piloto italiano que le viene como anillo al dedo esa skin del Alfa Romeo, además la marca italiana también hace. Sí, bueno, pues a mí personalmente es que estéticamente es el coche que más me gusta, ¿no? Sí, está en esta VTCR, tanto del 2018 como del 2019, están los Honda Civic, el Alfa Romeo, el Volkswagen. ¿Los Cupra? ¿Y cuál era el otro? El Volvo, ¿no? El Polestar, se llama, ¿no? Sí. Sí, bueno. No sé si me he dejado alguno. Bueno, el Audi... El Audi RS3. Sí, bueno, el Volvo, que ahora son los Link estos, que bueno, que es la nueva propietaria de Volvo, que compró ahora de los chinos. Sí, ahí tenemos a Alberto Lazzarini, que ya viene mejorando esos dos primeros sectores. Yo creo que es el primer piloto que está pasando y marcando tiempo, con lo cual viene mejorando todo, claro. Vale, bueno, pues ya tenemos los primeros tiempos. Y bueno, ya tenemos a Emanuel López, que ha marcado un 2:16:6.
le sigue ya más de un segundo Chefo Performance y Manuel Alves. Yo creo que todavía esto se puede mejorar bastante. Y hay más batalla. A ver, que estoy tonto perdido porque estoy viendo yo. Estaba viendo el directo en YouTube en vez de verlo en el Ring Room, tío. Modo espectador. Bueno, ya, Manuel López, que seguramente tendrá dos muy buenas carreras, un piloto muy rápido a nivel mundial y lo ha demostrado en diferentes competiciones oficiales de Reino. Y ahí lo tenemos marcándose el mejor primer sector. Vamos a ver, porque actualmente tiene el segundo mejor tiempo. Ha bajado una décima y poquito, que es lo que más o menos le saca a Antonio Alonso, le saca 1,6. Con lo cual, a poco que mejore, pues recupera. Sí, Antonio Alonso, 2.16.4 para Antonio Alonso y Emanuel López, 2.16.6. Sí. Sí, pero bueno, viene bajando, ha bajado. Ahora mismo va a mejorar ese 2.16.6. Yo creo que lo que estábamos hablando, este circuito es de 2 minutos, 2 minutos y medio, dependiendo de la categoría. Sí. Y no fallábamos, o sea, 2 minutos 16 segundos. Sí. Vamos a ver si consigue mantener el morado en el último sector. Sí, ahí ya entra la recta principal. Va bastante larga, por cierto. El tiempo, yo creo que el mejor tiempo cuando pase por línea de meta, que lo vamos a ver ahora mismo. Efectivamente, 2.16.3. Ha bajado una sola décima. Sí. También tenemos, son los dos únicos pilotos que han bajado del 17. En 17 tenemos a Luc Musto, a Manuel Alves, que se acaba de posicionar en cuarto lugar, a Chefo. Y ya en 18 tenemos a Alberto Lazzarini, José Antonio, Cristian Francisco, Alejandro Tomeno. Y ya se pasa la gente a 19 también. En 19 está rodando Luis Peixoto, Alejandro Díaz, Enan Cecotto. Y bueno, lo siguiente, yo creo que todavía no han marcado una buena vuelta. De todos modos, Se acaba de meter ahí en medio también con un 2.16.7. ¡Buah! Vaya tiempazo para Dusan. Sí, piloto muy rápido, que lo demostró la semana pasada. Y bueno, de todos modos, estamos enfocando a Luc Musto, que tiene un tiempo 17.2, pero bueno, él en leaderboard tiene 2.15.9, que es está entre lo más, el tercero más rápido. O sea que tiene aquí todavía un potencial bastante, bastante fuerte. Viene bajando una décima, pero bueno, ha perdido medio segundo en el segundo sector, con lo cual esta vuelta, bueno, pues perdida, y me imagino que hará otro intento. Quedan solo 6 minutos, eso apenas son 3 vueltas, no llega. Van a ser a 2.15, pues no llega. Van a quedar 2 vueltas, con lo cual los intentos en un circuito tan largo son bastante escasos respecto, ¿no?, a otras pistas donde andamos en 1 minuto y medio. Sí, aquí va a haber bastantes diferencias de tiempo y en la segunda manga de 30 minutos, si hay pilotos que se paren en boxes y hay alguno que no, va a haber incluso algún doblado. Sí, este circuito se va a prestar un poco a... Alberto Lazzarini, que la verdad es que estoy leyendo que es del equipo Racing Heart Italia. Y me extraña muchísimo que un piloto italiano no sea del equipo Balas Racing. Es una comunidad que es que abarca muchísimos pilotos italianos. Son legión, entras en ese relix a ver el equipo y la lista no se acaba nunca. Tienen muchísimos pilotos y no solo italianos, además, también tienen de otras nacionalidades, básicamente italianos. Sí, son comunidades de pilotos, al igual que Pro Fórmula, siempre los recordamos a estas dos grandes comunidades que están en la organización también de RRS, de Race Room Spain. Son muy prolíferas en pilotos y abastecen las parrillas de muchísimos aquí pilotos. Aquí se le echa un poco de menos en este campeonato, estoy viendo que no veo ninguna bandera ucraniana. Bueno, de aquí mandamos un saludo a Zirair Grunjan, nuestro amigo. Sí, claro, porque me parece Zirair y esta gente... Sí, estaban inscritos en el campeonato. En esta ronda estamos viendo 22 pilotos y creo que ha habido mucha ausencia, Sí, bueno, la semana pasada fueron cerca de 30, hoy son 25.
también es un poco la dinámica habitual. Estamos en la tercera ronda, siempre se suelen caer algunos pilotos. Vale, sí, 25. Esto es que estaba viendo yo los tiempos que habían marcado. Solo 22 pilotos han marcado tiempos, pero hay 25. Ah, sí, sí, en total 25. Bueno, que es una muy buena parrilla. En el server estoy echando un vistazo y funciona perfectamente también. Sí. Bueno. Perfecto. Pues nada, vemos que se mantienen los tiempos, quedan 4 minutos y vemos que sigue estando arriba Emanuel López con ese 2.16.3 que marcó, seguido una décima de Alonso, de Antonio Alonso, luego Orlando Telleiro, le sigue Dusan Miloradovic, José Moñino, Luc Musto y Chefo Performance. Estoy viendo en el chat que ha escrito Cyril Grunjan, dice: Hello guys. Who comments? Where is Frank? Cyril, I am Frank. I am Frank Machuca. Hi Cyril, I am Enrique. Bueno, pues que estamos por aquí, como no, acompañando a Enrique Muñoz, que se encarga de la retransmisión hoy. Está Fanny Cup, está retransmitiendo él y nada, se le echa una mano en lo que haga falta por aquí y a disfrutar de este bonito espectáculo que nos van a ofrecer pilotos como el que teníamos en pantalla, Orlando Telleiro o Emanuel López, que vemos ahora también. Pues sí, nada, vamos a ver si mejora, ¿no? Ya viene bajando media décima. Y bueno, ¿te toma? Viendo los tiempos de la líder Board, que otros pilotos estaban ya en ese, en 2.16 bajos. Pues se me hace raro que verlo tan. Que están todos tan en tiempo tan alto. A ver si nos sorprenden ahora. Bueno, que dice Cyril que no me reconocía la voz. No me he operado de voz ni nada. No sé. El acento, no sé. Intento pronunciar lo mejor posible. Ya me cuesta y soy almeriense y bueno. Y se añade también a Joaquín García al chat. Da ánimos para Agustín. ¿Algún participante? Agustín Santana. Y bueno, Agustín Santana lo tenemos ahí. Ha marcado el tiempo que le da posición 19. Un 2.19. La verdad es que no es un mal tiempo. Pero viendo el nivel que hay en pista, joder. Está complicado hacer un top 10. Recordar que el top 10 permite a los pilotos en la primera manga, quien llegue en esas 10 posiciones primeras, luego hay se alteran las posiciones. ¿Parrilla invertida? Sí, parrilla invertida, los 10 primeros. El décimo pasa a ser el primero en la segunda manga y el segundo, el noveno pasa a ser el segundo y así sucesivamente. Y bueno, y la verdad es que es bastante interesante ver el comienzo de la segunda manga, esa parrilla invertida, sí. Luego la gestión de neumáticos. Esta primera carrera siempre más al sprint y la otra intentamos eso, ofrecer diferentes espectáculos. Sabemos que va a ser un espectáculo las carreras, pero que sean diferentes espectáculos, diferentes experiencias para los pilotos. Y por lo que estamos viendo también que sí que es verdad que en la primera carrera están ganando pilotos muy rápidos en esta categoría de VTCR, pero luego en la segunda manga estamos viendo hacer top 5, incluso podios o ganar alguna carrera, como la semana pasada ganó José Moñino, la carrera, un piloto que, bueno, que seguramente no marque el mejor tiempo de vuelta, pero ganó la carrera debido a la constancia y a la gestión de neumáticos. Vemos que qué curiosidad, ¿no? Estoy viendo ahora a José Moñino y pone que pertenece al equipo Mosby, que es el nombre de otro piloto que está corriendo también aquí. Y José Moñino se ha puesto bandera rusa. Una curiosidad. Bueno, pues ha terminado la quali. Al final, pues Emanuel López ha hecho con la pole, con 2.16.1. Antonio Alonso a 3 décimas, sigue por Lando Telleiro, cuarta posición para Dusan Miloradovic, José Moñino en P5, Luc Musto en sexta posición, seguido de Manuel Alves, Chef of Performance, P9 para Diurca, P10 para Alberto Lazzarini y del 10 para abajo pues ya Arena Blasidevich, José Antonio García Canosa, Alejandro de la Reina y Luis Pisotto hasta el 14. Bueno, pues nada. Pues
Me gustaría también comentar que estrenamos Overlies nuevos en la retransmisión. Si os dais cuenta, tienen el mismo color rojo que el logo de RRS. Tiene un pequeño difuminado de negro a transparente. Y hemos puesto un poco más transparente la tabla de resultados, tanto de quali como de resultados de la carrera. Hemos incluido también el logo de Railrun Spain. Y la tabla de clasificaciones de los pilotos a la izquierda, donde salen las banderitas, que ahora no la vemos porque estamos en warm-up, también la hemos hecho un poco más transparente para que, bueno, para darle más importancia también al espectáculo y que no, sí, que no moleste tanto, ¿no? Sí. Se vea la información suficiente y necesaria de la mejor manera posible y sin perjudicar lo que es la visión global de la carrera. Bueno, todo esto gracias al trabajo de Fran y Roberto, que se han... Sí, gracias Roberto, que es el experto, el desarrollador, y tú que eres la mano de obra barata, que... Y siempre, bueno, siempre intentamos ayudar un poco, sí. Sí, bueno, entre todos vamos sacando un poco adelante esto y mejorando, ¿no? Un poquito día a día. Joaquín García nos dice que la próxima carrera no se la pierde. Pues claro que no, Joaquín, te esperamos. Sí, notificó ausencia, quiero recordar, y bueno, debido a lo que sea, siempre puede haber algún problema o no puede, lo que sea, no puede participar, pues intentamos que lo notifiquen los pilotos, como bien hizo Joaquín, y así puede entrar algún piloto suplente y tener la parrilla lo más completa posible. Sí. Bueno, se va acabando el warm-up, que apenas le va a dar para una vuelta, con ese tiempo de los 15. ¿Te atreves a apostar quién va a ganar la primera manga? Pues me atrevo a decir que no va a tener nada que ver el podio de la Race 1 con el podio de la Manga 2. ¿Y mojándote? Di nombres. Tenerlo claro, tenerlo muy claro. No, eso es lo interesante de estas fanáticas. Eso es lo interesante de este formato, ¿no? Eso es. El que haya distancia, que haya diferencia entre la primera y la segunda manga en tiempo, ¿no? En tiempo son 20 y 30 minutos. Y bueno, Ciray nos comenta también que la verdad es que Manuel López es muy rápido y sí que es verdad que este piloto, ahí lo tenemos, que saldrá con la pole position y nos tiene acostumbrados a muy buenos tiempos. Pues sí, la verdad que sí. Es el primer campeonato que corre con nosotros y la verdad que es un piloto súper rápido, lo está demostrando en cada carrera. Y hoy seguro que vemos una exhibición. De todos modos, yo que sí me voy a mojar, ya que tú no lo haces. Yo creo que yo voy a apostar en esta carrera por Luke Musto, que aunque sale, me parece que es sexto, le voy a dar mi apoyo. Yo a Luke Musto, te iba a decir, lo conozco personalmente, no lo conozco personalmente, nos conocemos aquí muy pocos personalmente, pero sí que he tenido trato con él y realmente es un piloto muy rápido, ha sido piloto de competición real y tiene muy buenas manos en muchas categorías diferentes. Orlando Teleiro a mí me gusta mucho también cómo conduce. Sí. Y bueno, Emanuel, yo creo que saliendo en esa pole position va a defender con uñas y dientes la primera posición para conseguir la victoria, no sé. Va a estar entre eso. Bueno, estamos viendo también a Dusan por ahí. José Moñigo, no podemos olvidarlo. Bueno, acaba de empezar la carrera. Vamos a ver qué tal de momento. Bueno, con esta recta tan larga, pues de momento salida limpia, como debe ser, no debería haber ningún problema. Y vamos a ver cómo afrontan la primera curva, que van a llegar bastante lanzados. Sí, la ira puesta por Orlando también. Y la verdad es que adelante hay muchísimos pilotos. Tenemos también ahí a Chefo Performance, a Manuel Albert, Alberto Lacharizni, a Nenat, Alejandro Díaz, José Antonio. Por ahí hay pilotos muy, muy, bueno, muy rápidos. En P13 tenemos a Hugo Alexandre, que debutó la semana pasada y que consiguió ganar en una de las mangas. Vamos a ver qué papel hace hoy. Pero bueno, es que tienes ahí en P16 a Luis Pisotto, un pilotazo. Pero claro, con este nivel en parrilla es difícil estar arriba porque hay mucha competencia. Bueno, de momento vemos que toma la cabeza Antonio Alonso,
esa primera posición a Emanuel López. Y bueno, de momento el resto de posiciones se mantienen más o menos entre la parrilla, tercero la parte de Yeiro. Sí, si quieres puedes poner ahora lo de Compernescar. Ahora ir viendo también las batallas. Sí, ya vemos que por detrás. La diferencia entre de los tiempos que hay entre un piloto y otro. Sí, ya vemos que por detrás hay una batalla entre. Hay una batalla. Y ya de paso vemos también el Overline nuevo que. Con el rojito ese, que la verdad es que ha quedado bastante guapo. Casan muy bien el blanco, el negro y el rojo. En Sin Racing es muy explotado es ese, ese tricolor y bueno. Bueno, pero, hay que, pero bueno, lo estamos viendo en los coches, ¿no? Si te das cuenta, estos son tan... no, que son... Lo siento. Bueno, vamos a ver, aquí ha habido una salida de pista por parte de Dusan Radovic, que está cayendo bastante la clasificación. Una pena. Bueno, vemos a José Moñino también ahí en sexta posición, luchando con Alberto Lazzarini, el piloto italiano. Y bueno, aquí tenemos un grupito que están todos muy, muy próximos. Está ahí Chefo. Guay, cogiéndose el rebufo. Por detrás también vemos a Nenad con ese Honda Civic amarillo que estaba en paralelo. Creo que lo mantiene el paralelo. Sí. Ahora le toca remontar porque ha sido el piloto que perjudicado. Vaya paralelo con Alejandro Díaz. Espectacular la retransmisión de Alejandro Díaz que tiene que estar haciendo en Twitch, que es su plataforma donde gestiona la onboard. Y como siempre recomendamos que paséis a visitar su canal. Ahí veíamos otro adelantamiento también en esa segunda curva por el interior. Bueno, de momento mucho intercambio de posiciones. Sí. Y aún estamos en las primeras vueltas y esto sí, bueno, se tiene que estirar un poco la serpiente y que la gente vaya. Bueno, la verdad es que fíjate que hay hay 10 pilotos que están en menos de un segundo. Desde el séptimo posicionado Alberto Lazzarini hasta el 18-19, prácticamente se nace coto, están casi a menos de un segundo. Sí, sí, hay un grupillo ahí bastante apretado, pero bueno, yo creo que ya se van estirando. Lo que estoy viendo es que parece que hay pilotos, ¿no? Creo que Chef Performance, Dimitri Bosbin y Luis Pesotto pues han tenido algún problema, están los tres retirados de carrera. Una pena porque, bueno, tanto por Luis, que le conocemos más personalmente, y el resto de pilotos, pero una pena. Vamos a volver a carrera, a la cabeza. Sí, en la cabeza tenemos a Antonio Alonso, que está liderando esta carrera ahora mismo. Quedan 15 minutos y tiene pegado a Emanuel López a un segundito y medio. Pues sí, Lando Teleiro, sí que es verdad que también está ahí intentando no despegarse de estos dos, pero... Y Luco Busto, wow, que ya está en cuarta posición. Emanuel se va... Por el exterior de esa curva, ha ido, se ha ido largo. El coche ya y ahí ha perdido. Orlando Teleiro ha aprovechado para meter su Cupra ahí y hacerse con la segunda posición y ya la caza de Antonio Alonso. Por detrás vemos también vamos este a ver, grupito. Manuel, porque en esta recta va a tener una hemorragia de posiciones brutal. De hecho, ya le han adelantado bastante. Sí, ha caído a P8. Y bueno, pues ahora tiene. Aunque le quedan 15 minutos para intentar pues recuperar. Pues toda esta hemorragia de tiempo, a ver hasta dónde es capaz de recuperar. Ahora mismo está luchando con Nena Vladisevich, que bueno, que también es un piloto que la semana pasada se demostró bastante rápido. Así que no vaya serpiente, vaya sí. Preciosidad de pista y esta categoría, la verdad es que ofrece un espectáculo brutal. Bueno, en la parte de adelante, la verdad es que Antonio Alonso. Debido al incidente ese de Manuel López, le ha permitido tener un poco de respiro y ahora mismo se sitúa a 3 segundos más o menos de Orlando Teleiro, que es el segundo posicionado. Sí, vemos que, bueno, vamos a ver la vista trasera desde. Sí, coche. Yo, este grupo, bueno, el grupito este de coches, tío, no lo perdería de vista. La verdad es que la parte de adelante está un poco distante. Y,
Y no sé si coger algún plano general, como la cámara fija o el plano cenital. Sí, vamos a sacar el helicóptero. Que como tú bien dices muchas veces, pues, un dinero nos cuesta, hay que aprovecharlo. Y bueno, pues vamos a ver las tomas que nos dan. De momento vemos ahí, ¿no? Hay una lucha ahí entre Dusan Miralovic y tal. Bueno, aquí vemos que también está Luke Musto recortándole a Orlando. Sí, sí, Luke Musto está justo pegado a Orlando Teleiro, piloto portugués, que... Bueno, Luke Musto sí es verdad que está nacionalizado en Inglaterra, pero se puede decir que es español, vamos. Sí, no lo apropiamos. Y sí, es bilingüe, bueno. Y lo veíamos ahí muy, muy pegado a Orlando. Sí, vemos también la lucha por la sexta plaza. Sigue Manuel López acosando a Nena Vladisevic, pero no consigue pasar al Cupra del serbio y bueno, ahí va a haber una lucha, va a tener que intentar remontar a Manuel López y recuperar toda esa pérdida, ¿no? En esa salida de pista que ha tenido. Vemos que ya está Luke Musto metiéndole el morro a Orlando, ya está buscando un poco el hueco y decir aquí estoy, a ver si pone nervioso al portugués, aunque bueno, el portugués tiene experiencia, ¿eh? Como para asustarse por estas cosas. Ir ahí da ánimo a Nena, que es un gran piloto serbio, y Orlando, old man, come on, Orlando es de la vieja escuela y a mí me encanta conducir con Orlando. La verdad es que tienen una frenada, los pilotos portugueses, siempre lo digo, que tienen una frenada bastante, bastante agresiva, ¿no? Apuran muchísimo, muchísimo la frenada y siempre se puede aprender de ellos en ese aspecto. Pero que me gusta conducir con ellos. Bueno, parece que Luke Musto le ha adelantado por fin precisamente a Orlando. Vamos a ver si es capaz de cazar a Antonio Alonso, aunque bueno, está más de 6 segundos. Pero bueno, aún quedan 11 minutos y pico. Cualquier fallo, cualquier salida de pista, irte largo en una curva y esa ventaja se desvanece. Vamos a ver si Luke Musto y Orlando son capaces de cazar al líder. Vamos a subir el copy del amigo Alejandro Villarreina, que está luchando por adelantar a Luis Sousa. Está ahí en una batalla por la posición 13. Veo que no, que lleva el golf, ¿no? El golf lleva. Así que lleva Alejandro y bueno, pues está intentando luchar. Y bueno, seguimos también con la pelea de Nenad y Manuel López por esa sexta posición y no paran de adelantarse el uno al otro. Y aquí vamos a tener una lucha que bueno, va a perjudicar a Manuel en cuanto a su escalada. Esa lucha va a perder tiempo, pero bueno, nos va a dar un espectáculo seguro. Buah, es que fíjate que paralelo, hay dos o tres paralelos aquí en el grupito este. A Nena lo tenemos ahí luchando con Manuel López, ¿eh? Y bueno, con Manuel López, sí, efectivamente. Sí, que parece que definitivamente lo ha adelantado. Pero es que por detrás también tenemos a Alberto Lacharini con Manuel Alves. Uf. Manuel Alves le va a meter el Hyundai blanquito ese al Alfa Romeo. Ahí lo vemos en paralelo. La acaba de le está adelantando ahora mismo en estos momentos. Y bueno, tiene unas rectas considerables que si tienen buena tracción en la última curva. Bueno, vemos ahí también a Hugo Alexander, que intentaba también meterle el coche a Alberto Lazzarini, la gana la posición. Y joder, espectacular el trazado de Road America. Bueno, sí, sí. Desde luego que es un circuito que, bueno, circuitazo. Sí, sí, es un clásico y para estos coches se presta bastante, ¿no? Espectacular. Bueno, ya van quedando menos minutos, 9 minutos. Sigue Alonso distanciándose de Luke Musto, que es el segundo posicionado. Orlando Teleiro muy pegado de Luque.
tercera posición. José Moñino tenemos ahí en cuarta posición. Manuel López viene recortando tiempos por detrás debido al incidente, en quinta posición. Bueno, Luque y Orlando, wow, muy pegados también. Sí, está ahora mismo muy encima. Guay, este grupo, tío, este grupo es alucinante, ¿eh? Desde la quinta posición de Manuel López hasta la 14ª de Alejandro Díaz Reina, sí, hay un grupo que no sabes que si Alejandro va a terminar el cuarto o va a terminar el 14. Sí, 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 ahora mismo todos estos pilotos están muy, muy pegados. Están intercambiando posiciones con tantas rectas, la recta principal y luego la otra recta también es bastante larga. Y sí, aprovecha los rebufos, porque fíjate que claro, con esta lista tan larga, pues los rebufos son constantes y en esa recta pues bueno, tienen la oportunidad de ganar posiciones. Y sobre todo también me imagino en la frenada, que llegarán bastante lanzados, bueno, pues ahí las apuradas y un poco llegar quizá al límite, que puede ayudar también a las posiciones. Ahora vemos que Antonio Alonso sigue con su paseo militar. Está solo. Vamos a dar un repaso un poco a la parrilla. En la segunda posición está Luc Mustó, que acaba de adelantar Orlando Tolleiro. En cuarta posición José Moñino, seguido de Manuel López, que ya es P5. Nina Bradisevic, P6. Séptima posición para Manuel Alves. José Antonio García Canosa en octava posición. Novena para Hugo Alessandre, que está también luchando en ese grupito que hablábamos antes. Yusam Milodarovic es décimo. Alejandro Tomeno hace la posición 11, seguido de el italiano Lazzarini. Y en P12, Alejandro Díaz Reina, seguido de Luis Sousa. 15 para Cristian Balchelli. Agustín Santana está en P16. A continuación, le persigue Carlos Ródenas, seguido de Francisco Fimía. Nuestro amigo Sena Checoto en posición 19. Diurca, que debe tener algún problema porque está en P20 con el Supra negro, que por cierto es precioso, pues un mate. Sergio Alonso en posición 21 y cierra la parrilla Alessia Borisova. Fuera de carrera se han quedado de momento, siguen Chefo Performance, Dimitri Mosbin y Luis Pesotto. Vamos a volver a bueno, carrera. Tenemos en parrilla, me parece, Alessia en rusa, vale, sí. Perdón. Tenemos en parrilla dos pilotos serbios, que es Dusan y Nenad. Y uno de ellos, Nenad, la verdad es que tiene mucho mérito este piloto porque tiene una discapacidad física. Tiene vídeos en YouTube donde hace streaming o hace grabaciones on board. Y bueno, tiene una cierta serie de adaptaciones en el cockpit y juega con un joystick y tiene poca movilidad. Pues es rapidísimo, ¿eh? Y si os dais cuenta, es brutal el nivel que tiene a nivel competitivo. Está en una sexta posición en un campeonato, una carrera de un campeonato donde hay muchísimo nivel, piloto bastante experimentado y tiene el doble de mérito este piloto. Sí, sí, bueno, no conocí ese detalle, pero no, me parece muy meritorio. Y bueno, desde aquí pues sí, podéis comprobarlo. No sé cómo se llama el canal, si poniendo su nombre en YouTube aparece, pero ya os digo que yo he visto vídeos y es de apreciar pues eso, ¿no? que debido a las circunstancias pueda disfrutar igual que otro piloto, por supuesto. Sí, sí. Y a ese nivel, ¿eh? Y a ese nivel. Pues sí, porque ya digo, que muchos de nosotros vamos, pues va, yo, va, hablando va, ya te digo, pues, en primera persona. No llegamos, vamos. Yo que abro. Bueno, así, yo aquí meterme en un top 10 es muy difícil. Sí, en P10 vemos a Alberto Lazzarini, está detrás de Hugo Alessandre y son dos pilotos brutales. O sea, Alejandro Díaz Reina, que es un piloto muy regular y bastante rápido en cualquier categoría, lo vemos en P11. Claro, es que claro, hay un nivel competitivo tan alto. Y pilotos a lo mejor en otros campeonatos están más arriba, aquí les cuesta, pero porque es que hay una competencia muy, muy alta. Estaba viendo que Alejandro Tomeno también ha abandonado junto con Dusan, ¿no? el serbio, con lo cual son 5 pilotos, siguen 20 en pista y bueno, vamos a ver, esperemos que tengan más suerte para la segunda manga.
Vemos ahí a Hugo Alessandri luchando con Manuel Alves, que parece que mantiene la posición. Pero bueno, están ahí apenas a una décima. A ver si Hugo le puede ganar la posición. De todo modo está José Antonio García Canosa detrás y con la caña de pescar, que igual puede beneficiarse de esa lucha. También tenemos a Luis Sosa con Cristian Balselli, también lo mismo compitiendo por la 12ª posición. Lo vemos. Sí, sí, te das cuenta, mira, el tema, yo ahora me estoy fijando también el tema un poco de los overlays, el tema de las posiciones, la clasificación. Ahora no es tan oscuro el fondo de los tiempos y permite apreciar a nivel general la vista, no ves ese coche que se mete ahí, eso no es. Tapa, ¿sabes? Claro, claro, yo creo que al final queríamos tener un overlay un poco menos agresivo de lo que eran menos colores sólidos, más sólidos, sí. Más amigable y que nos permita ver más el fondo, ¿no? Ver el circuito y sí, la acción que sucede en esos lados de la pantalla. El track map, que me parece que en esta pista no funciona porque lo estoy intentando y no funciona, como los resultados, ¿no? El overlay de resultado de quali de carrera, lo hemos hecho también más transparente para que, aunque se estén viendo los resultados, pueda estar apreciando los resultados perfectamente y en un segundo plano también apreciar la posible batalla que haya por detrás. Bueno, vemos que Antonio Alonso ha perdido bastante tiempo. Ahora, de 7-8 segundos que llegó a estar, ahora está a 4. Sí, Orlando le ha recuperado esa segunda posición a Luque. Sí. Y vemos que, bueno, que aunque queda, es la última vuelta, quedan 2 minutos. Seguramente, pues terminar esta y otra más. No se puede despistar ahora mismo Antonio Alonso de una victoria que, pues, bueno, parecía que la tenía ahí a la palma de la mano, pero tiene que seguir trabajándola. De todos modos, vemos ahí que también Luc Musto está persiguiendo a Orlando Tellero, está ahí a medio segundo. Y también para entrar dentro de la cacería para pillar a Antonio Alonso. Y vamos a ver si. Yo creo que Antonio ya sabe el tiempo que queda esta vuelta, está entrando ya por esa última vuelta y. Y ya sabe que. Quizás te administrando bueno, un poco, ¿no? La ventaja. Sí. Yo creo que ya tiene la victoria conseguida, a no ser que la cague mucho. Sí, bueno, es la última vuelta y. Es una carrera impecable, la verdad, estando Emanuel López, ya iba él primero y bueno, y Emanuel al final ha tenido ese incidente. Ahí lo vemos en quinta posición. Pues sí, José Moñino ahí en cuarta posición, también muy buena carrera para José Moñino, que está defendiéndose bien a la distancia de Manuel López, que viene muy rápido por detrás. Bueno, vamos a ver, queda apenas un minuto, vamos a ver. Bueno, Luc Musto, Orlando Teleiro por esa segunda posición, y pegados también. Es que hay batallas todavía, mira, en la parte de desde el décimo hasta bueno, hay varios por detrás es Alberto Lazzarini que por detrás está en todas las batallas. Yo creo recordar que la había visto al principio en posición 15, está ya décimo, está ahí también persiguiendo a José Antonio García Canosa. Este piloto también pues eso, está en todas las batallas y seguramente es el que más está divirtiendo hoy, porque al final es como mejor te lo pasas que es peleando. Sí, bueno, un saludo también para Mr. Yusuf, que realmente está en casi todas las retransmisiones que tenemos, por no decir en todas, y muy activo en el chat. Y como bien comenta, ¿no? Que cuando ves a Nenad conducir, te das cuenta que el límite eres tú. Ni el sim, ni el volante, ni puñetas. Es verdad, ¿eh? Que pues sí. Al final el límite lo ponemos uno mismo y ha de apreciar y de aprender esa actitud. Cirail Grunya, bueno, tampoco controlo mucho. Bueno, básicamente está diciendo, ¿no? El que él es que es amigo de Nenad, aunque son de diferentes países, que han luchado dentro del mismo equipo, en diferentes campeonatos, y que él admira, que está muy sorprendido de la fuerza de voluntad, ¿no? La dedicación
que tienen en App y que la ambición de ser de uno de los mejores pilotos y que bueno que tiene esa ambición y esa dedicación y que para él es inspirador, ¿no? para Cyril Gunn. Sí. Bueno, ya bonitas palabras. Acabamos de ver también a Antonio Alonso ya terminar la carrera en primera posición. Orlando segundo, Luque Mosto ha llegado en tercera posición, José Moñino ese cuarto lugar, Manuel López al final quinta posición para Manuel López, Nena ha llegado el sexto, Manuel Alves el séptimo, Hugo Alessandre el octavo, no, P9 para José Antonio García Canosa, que no lo veía bien. Alberto Lacciarini cierra ese top 10 que le da que ahora será parrilla invertida. Eso sí, ahora saldrá en la pole. Y es primero piloto. Bueno, seguimos Alejandro Díaz en P11, Carlos Ródenas P12, Agustín Santana SP13. Ya han llegado todos los pilotos. Diuska se ha quedado en P14, Sena Cecotto P15, Francisco Fimia P16, Sergio Alonso P17, Alessia P18 y Luis Sousa al final yo creo que ha tenido algún problema porque lo vemos ahí con el morro reventado. Sí, ha caído hasta P19. Y P19 para bueno, Luis pues Sousa. Se va, como siempre, ahora con la parrilla invertida, pues se van a poner las cosas interesantes. Vamos a ver a esos pilotos que ahora tienen una oportunidad de estar arriba y gestionando bien neumáticos y con un poquito de suerte pues pueden conseguir un buen resultado en esta segunda manga, ¿no? Como decíamos, saldrá en la pole Alberto Lacciarini, en la segunda posición José Antonio García Canosa y en tercera posición Hugo Alessandre, que como decíamos ganó una manga la semana pasada. Ahora está en disposición Hugo, ¿no? Saliendo en esa tercera posición de volver a intentarlo. En ese podio que decíamos, al final se ha colado. Bueno, no, tú apostaste por Antonio Alonso. No, yo aposté por Luke Musto, que me ha hecho P3. Sí, pero Antonio Alonso tú lo incluiste en el podio, ¿no? Si quieres recordar o no. Ah, no. Yo no me mojé con podio, yo solo dije ganador. Vale, no, tú he dicho Emanuel, Orlando y Luque, creo. Pero bueno, si es que al final Antonio ha hecho una gran carrera desde el principio. Se ha despegado. Luque, yo creo que Orlando y Luque ni entre ellos sabían quién iba a quedar segundo, porque ha habido vueltas que por meta pasaba segundo Luque, ha habido vueltas que pasaba por meta segundo Orlando. Entonces, entre ellos, pues bueno, la última vuelta ha pasado Orlando por meta antes que Luque y se ha llevado esa segunda posición. Un saludo para Alexander Nayevchenko también, que está por el chat. Bueno, vemos que bueno, poco a poco ucraniano que está también saludando por el chat, la verdad es que es de agradecer. Bueno, pues agradecer bueno, también. No, perdona, Enrique. No, quiere decir que bueno, estaba viendo ahora mismo que tenemos. Pues vamos a ir moviéndonos entre los 18 o 20 espectadores. Agradeceros a todos, ¿no? El que nos sigáis por YouTube. Os recordamos que mañana le transmitiremos el Porsche Trophy. Sí, mañana tenemos la Handback Porsche Trophy. Recordad que es todos los jueves. A partir de las 10 y cuarto creo que empieza la quali o a las 10 y media, no lo recuerdo bien. Y bueno, la verdad es que si queréis recibir alguna notificación cada vez que hagamos directo, lo mejor es suscribirse al canal y automáticamente YouTube se encarga de... Y denle like. Si os gusta. Denle like si le ha gustado y denle dislike si no le ha gustado. No, eso no le dais, pero suscribirse. No le deis al like si no ha gustado, porque tontería también, ¿no? Al final, si le dais un like es porque os gusta Rey Bueno, Room, aquí tengo. Gusta... Aquí, bueno, Sena Cecotto se está haciendo auto-spam. Porque el usuario KJCR1985 es Sena Cecotto, Caro Campo. Dice, Sena Cecotto forever, auto-spam. Ahora corre la segunda. Pues bueno, Sena, Carol, a ver si tienes más suerte y puedes tener una mejor posición. Ánimo.
Pues sí, la verdad es que es un piloto que está acostumbrado ya a competir aquí en los campeonatos de sí. Race Room Spain, de RRS, y yo creo que está disfrutando mucho, porque bueno, la verdad es que Senna es un piloto que ha tenido alguna época que ha estado más ausente, sí que es verdad, pero bueno, cuando lo ha podido retomar está a pleno rendimiento y a piñón fijo compitiendo en carrera. Sí. Interesante. Bueno, va a empezar ya. Va a empezar esta segunda ronda. Recordar, 30 minutos de caste y consumo al por dos. Y bueno, los 10 primeros pilotos serán parrilla invertida de los resultados de la primera carrera. Uh-huh. Y va a estar muy interesante tanto la gestión de los neumáticos, que sobre todo lo veremos a final de carrera, como la. El intercambio de posiciones en la salida y en las primeras vueltas. Pues sí, la segunda manga siempre suele ser más interesante. Sí, aquí no sabes por quién apostar, porque si con que pare uno ya. Bueno, es que no sé, es que va a haber diferentes estrategias. No sé. Bueno, va a empezar ya la segunda manga. Aquí Alejandro Díaz es un piloto que gestiona muy bien los neumáticos. José Moñino también lo demostró que puede estar ahí. Y ahí vemos el comienzo de la segunda carrera. Bueno, vemos que ya en la cabeza se está. Ya wow, se está brutal, montando el espectacular grupito. Los planos. Parrilla de tantísimo coche. Bueno, de momento, como siempre, muy apretados las primeras vueltas. Ya vemos que, por desgracia, Alberto Lazzarini, bueno, pues. Ha sido adelantado por Manuel Alves y por José Antonio García Canosa. Hugo Alexandre está en cuarta posición, quinta posición para Manuel López y Renate Servio en sexta posición. Espectacular visualmente el que no se ve ninguna skin repetida, a no ser que sea mi equipo. Uh-huh. Y eso hemos intentamos en cada campeonato que no se repita skin, a no ser que sean del mismo equipo los pilotos. Sí, yo creo y luego se agradece mucho visualmente, se agradece mucho, los pilotos también lo agradecen al poder reconocer a un piloto que siempre, bueno, al final en la segunda o tercera ronda ya empezamos a reconocer rápidamente a cada piloto por el coche que lleva o la skin que lleva y es de agradecer. Sí. Bueno, pues nada, ahí vemos que Manuel Alves ha tomado la cabeza. Vamos a ver, creo recordar, ¿no?, que la segunda manga también. La semana pasada Manuel Alves también estuvo dominando la segunda manga y creo no llegó por poco, ¿no? Me suena, puede ser, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, es un piloto Manuel Alves, ¿no? Creo que pinchó no sé si pinchó. Pero ya muy cerca del final, ¿no? Tuvo que entrar a boxes y quedando pocos minutos no llegaba y claro. Vamos a ver cómo si es capaz de gestionar. Bueno, hemos visto, no sé si se ha visto en cámara el adelantamiento de Antonio Alonso por el exterior a Orlando, ha sido brutal. Un pequeño choque lateral que no ha influido a favor de nadie la posición, o sea que ha sido limpio a simple vista y ha sido espectacular. Bueno, ahora mismo está el otro director volviéndose loco porque están todos los pilotos en fila india. Sí. Y bueno, efectivamente, ahora está enfocando a Antonio Alonso en esa octava posición. Pero bueno, es que ahora mismo están todos los pilotos seguidos. Sí, mira, ahí tenemos. Hay muchísimos pilotos pegados, paralelo. Bueno, Nena Placidevich, que ya ha remontado, está ahí luchando por la tercera posición con Lazzarini. Estará tercero o cuarto, no paran de intercambiarse la posición. Quedado. Sí. Si al final parece le que. Arrebatado. Bueno, Nena le está ahí, le quiere hacer un exterior, vamos a ver. ¡Guau! Y se lo lleva. Nena acaba de conseguir esa tercera posición, espectacular adelantamiento por el exterior. Cómo ha recuperado esa tercera posición y la ha defendido muy bien con respecto al piloto. Sí, italiano, además ahora está cazando a José Antonio García Canosa, parece que se lo va a llevar para. Nada, se lo lleva. Sí, por delante. Y bueno, pues a la caza de Manuel Alves. Vamos a ver si el piloto serbio. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que están forzando mucho los neumáticos a estos pilotos para. Mira qué grupito más guapo. Mira qué grupo más guapo. Bueno, aquí ahora mismo estamos enfocando a Diurka, en P12.
Y bueno, tenemos lucha de entre Luc Musto y Manuel López, sí, también por la P5. Es que desde la P4 hasta la P16 hay un grupo ahí de 12 coches que va, sí, muy próximo ahora mismo. Diurca ahí en medio también, detrás de José Moñino y delante de Alejandro Díaz Reina. Buah, espectacular el comienzo de esta segunda carrera. Fíjate qué preciosidad de planos. Bueno, un saludo para Carlos Gallardo, que nos saluda por el chat. Otro habitual. Y saludos, dice, Carlos. Qué divertida carrera. Pues sí. De momento, efectivamente, estaba acordando ahora del comentario que has hecho, ¿no? De que estaban quizás gastando demasiado goma en esta primera vuelta. Sí, yo creo que van muy a saco. Claro, que comentamos lo mismo la semana pasada y al final se demostró que efectivamente luego vas apurado. Madre mía, ha habido un incidente en la parte, sí, de atrás. No sé si se ha metido ahí un coche blanco, he visto yo. Hasta afectado a Alejandro Díaz Reina. Sí. También. No sé si ha sido Luis Sousa, no lo sé. Cae hasta el final de la parrilla. Una pena y nada. Y luego, si antes de cabrearse, antes de enfadarse, la verdad es que todos venimos aquí a disfrutar. Desde la organización hacemos esto también porque disfrutamos comentar esta espectacular carrera y organizar campeonatos así. Y los pilotos esperemos que vengan también a disfrutar. Y la idea es esa, ¿no? Y bueno, y si hay algún percance o algo, antes de enfadarse, lo correcto es hablarlo tranquilamente, y si no, se reporta sin ningún problema y se pone, pues, orden, sí, desde la organización. Pues sí. Sí, recordar eso, que desde la organización, bueno, pues nos gusta la carrera limpia, pero que si hay cualquier incidente, pues incentivamos el que reportéis, porque así aprendemos todos, ¿eh? Sí, intentamos fomentar también el buen rollo, el buen ambiente, sí, la diversión en pista, que aunque sea competición, pero al final son compañeros en pista, que son otro piloto más, que otra persona más que está en su casa, en su simulador, y comparte hobby contigo, ¿no? Y bueno, tener ese tipo de empatía y saber posicionarse en la posición del otro piloto que a lo mejor te ha dado o que tú le has dado. Sí, porque a veces eres tú el te despistas, te vas en largo y eres tú el que te, claro, que puede ser el causante. Eso es. Porque te has colado y has perdido la referencia de una frenada o que nada, y al final puedes pedir disculpas, ceder la posición si has causado tú el incidente y nada. Y guau, wow, espectacular batalla que estamos viendo aquí. Diurka está por ahí metido. Bueno, ahí sí, hay una lucha ahí por la del sexto al décimo. Sí, fue muy apretado. Creo que ha tenido algún problema, ha tenido ahí un pequeño off-track, sí. Bueno, sí, vamos en la parte a ver. Delantera vemos a Manuel Alves, que se está distanciando ya un poquito de Nenad. Nenad ahí muy consistente en esa segunda posición. Veremos a ver estos pilotos que van tan rápido, luego cómo gestionan esos neumáticos al final de carrera. Todos los pilotos que ahora estamos viendo en batalla están teniendo un gran desgaste de neumáticos. Pues sí, seguramente lo van a pagar al final de la carrera. De hecho, se van a acordar por desgracia un poco de. Te das cuenta, entre Manuel Alves, que es el primer posicionado, y Luc Musto, que es el tercero, hay bastante distancia, hay 15, 20 segundos. Y Luc Musto es un piloto muy rápido, entonces ahí está dosificando neumáticos. Sí, sí, sí. Intentará ir a no parar. Vamos yo a ver, porque las dos estrategias son válidas al final, porque vimos en la última carrera que la ganó José Moñino, pero Luc, que había parado por boxes, llegó casi pegado a José Moñino. Estábamos viendo que le estaba recortando 2 segundos o 3 segundos por vuelta. Entonces, al final, las dos estrategias son muy válidas y sí, ya es la decisión del piloto y de su estilo de conducción. Sí, efectivamente, y el estilo, la verdad que también hace mucho, ¿no? Es decir, parece que no, pero no todo el mundo desgasta igual, y eso va en función de cómo te gusta conducir o cómo
cómo frenas, cómo, ¿no? Cómo manejas el coche, eso afecta mucho al desgaste. Antonio Alonso ya lo vemos en cuarta posición, está remontando bastante bien. Manuel López en quinta, Orlando en sexta. Bueno, un saludo para Manuel Talavera. Lo tenemos también por aquí en el chat, un saludo. Y Cirail Gurjan dice que Alves el líder. Están arriba, sí, sí. Sí, Cirail, sí. La verdad que los elige bien. Y no sé por qué, a quién le preocupa eso. No sé, bueno, la traducción, la verdad que el inglés no es lo mismo. Bueno, Senna Cecotto, estoy viendo también que está en plena batalla ahí. Bueno, lo que quiere decir Cirail es que como todos sus amigos están arriba, es como que no sabe por cuál decantarse, ¿no? Cuál. Es que Cirail debería de estar en pista. Eso es. Debería estar en carrera. Veíamos ahí a Senna Cecotto, que viene seguido por Luis Peixoto y Alejandro Tomeno, que estaban teniendo una bonita batalla porque estaban en paralelo ahora mismo. Luis Peixoto intentando adelantar a Cristian Barcelli, ¿no? Sí. Bueno, están ahí, hay un grupillo ahí de, pues eso, de Luis Peixoto. Alejandro Tomeno ahora mismo también ha recuperado posición con respecto a Senna. Sí, es Luis Peixoto, Alejandro Tomeno y Senna. Sí, están haciendo ahí un grupito. Y bueno, Luc Musto ya acaba de coger a Nenat. Vamos a ver. Sí, ya lo tiene a tiro. Aunque vamos. Que también muy pegado a Hugo Alexandre, el otro portugués, también muy rápido. Sí. Sí, vemos ahí cómo le. Le está cazando. Bueno, yo creo que está aquí. Le va recortando poco a poco. Ya está a tres décimas. Ya le ha metido el morro. Se han tocado un poquito. Ahí. Pequeño toque, pequeño besito. No, pero no ha tenido. Sí, ha sido chapa-chapa. No ha tenido repercusión. Le ha hecho perder. Fíjate, en este caso, pues de haber sido tan agresivo. Bueno, tan agresivo. Haber dado ese besito, como tú dices. Pues bueno, ahora le ha costado perder. Lo que ha ganado. Lo habíamos visto en otras carreras, está hacer podio y luchar por esa victoria, pero bueno, aquí había salido muy arriba en esta segunda manga con la parrilla invertida, pero ha caído hasta P13, pero es lo que hablamos, sí, ha tenido algún problema. Sí, bueno, salido, ¿vale? Eso seguramente y el nivel que hay en la parrilla, que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Aquí una parrilla tan nivel y tan apretada, cualquier fallo lo pagan más caro que habitual, ¿no? porque son todos pilotos muy rápidos y te quedas atrás. Bueno, dice Cirail que tiene Alejandro Tomeno ha tocado a Luis Peixoto, lo ha sacado de pistas, está recorporando Luis de pedal a fondo. Ánimo, Luis, que ha caído hasta la P18. Y bueno, estamos viendo ahora una batalla entre José Moñino y Luis Sousa. Por la novena posición. Y bueno, parece que ya un poco las posiciones se han estabilizado. Y bueno, ahí vemos como Luc Musto sigue a la caza de Nenat. Pegado, yo creo que si Nenad está rodando rápido, Luke va a ser inteligente, seguramente aprovechará el rebufo, le viene bien y veremos a ver si qué piloto va a parar, qué piloto no, cómo han sufrido esos neumáticos a principio de carrera. Hemos visto mucha batalla y siempre tienen mayor desgaste. Pues sí, yo creo que a partir de ahora, que ya vamos a mitad de carrera, llevamos 16 minutos, faltan 16 minutos. Bueno, aquí ya se va a empezar a ver un poco la gestión de neumáticos, ¿no? Va a haber gente que empezará a levantar un poco el pie, pensando en llegar al final y no entrar. Y por el contrario, los que van a llevar la estrategia de ir a boxes.
Vamos a ver cómo... Sí, la estrategia de bosses, si se hace bien, debería hacerse a mitad de carrera, lo cual empezaría ahora la ventana óptima de estrategia en boxes, ¿no? Quedando 16 minutos hasta el minuto 14 más o menos. Sí, pues estos dos minutitos que quedan. Vamos a ver si algún piloto... Claro, el fallo viene cuando intenta llegar al final de carrera y luego en la última vuelta tienes que parar por boxes. Entonces no has sabido gestionar bien. Claro, ahí estás perdiendo... Sí, has perdido mucho tiempo con neumáticos malos cuando podrías luego... No aprovechas bien los neumáticos nuevos y todo eso. Bueno, por detrás vemos un grupito de Cristian Balzelli, Alejandro Meno. Sí, Carlos, si quieres, Rodenas. Quedan 15 minutos, podemos hacer un pequeño repaso. Vamos a dar un repasito, la parrilla, sí. Que pues está bastante poblada y pues vamos viendo también el repaso a ver si va entrando algún piloto a vos. Perfecto, vamos a ello. Pues nada, pues tenemos el líder a poner al Bes, que está haciendo una carrera muy sólida. En segunda posición está Nenat, seguido muy de cerca por Luc Mouston, cerrando el podio. Tiene pegadísimo ya. Cuarto puesto para Antonio Alonso. Quinto para Manuel López, que está bastante distancia de Antonio Alonso. Antonio Alonso tiene poca distancia con respecto a Luque y Emanuel está ahí también. Bueno, tiene ahí 5 segundos. Y a Orlando también. No te fíes mucho de los tiempos. Mira más la distancia real. Están a... Los tiempos aquí marcan 4 segundos, pero yo creo que esto es menos, ¿no? Posible. Bueno, seguimos con el repaso. Orlando Teiro en posición 6, seguido de Walesandre. Diurca con el Cupra negro en octava posición, seguido José Moñino. Y décima posición para Luis Sousa. 11 para Chefo Performance. A continuación, Alberto Lazzarini. José Antonio García Canosa, que ocupa la posición 13ª. Alejandro Tomeno es 14º. Seguido de Cristian Balzelli, Carlos Ródenas, posición 17 para Senna Cecotto, Luis Peixoto, que está en posición 18, seguido de Dimitri Mosbin, Agustín Santana en vigésima posición, 21 Francisco Fimia, Sergio Alonso, que está en la 22, Alessia Borisoa 23 y cerrando parrilla, después de ese incidente, pues Alejandro Idiarrena. Bueno, parece pena que Alejandro estaría ahí arriba seguramente, sí, luchando por ese está, parece ser que va con vuelta perdida, pero bueno, debe tener el coche tocado. Pero una bueno, pena. Ahí está el colega terminando la carrera y... Eso me gusta mucho. Y dando el callo. Hasta el final. Verdad. Bueno, vemos que ya hay piloto, ya está entrando Alejandro Tomeno a cambiar gomas. Y bueno, ya parece que empiezan a verse los movimientos en boxes. Minuto 13. Se han esperado bastante. Yo creo que quizás... No es mala estrategia la de Alejandro Tomeno. Yo creo que quien vaya a pararse, este es el momento óptimo. Claro. Quizás ya es un poco incluso tarde, pero lo está haciendo correctamente. Sí, tenía claro que tenía que parar. Veremos muchas pérdidas de posición a pilotos que van a intentar llegar al final de la carrera con los mismos neumáticos y no lo van a conseguir. Sí. O sea, si no lo consiguen y tienen que entrar a boxes, van a perder muchísimo tiempo. Pues de momento es el único piloto que entra, parece ser que de momento todos los demás... De hecho, Alejandro Tomeno, ¿en qué posición ha entrado? Seguramente escale luego posiciones llevará. Pues no recuerdo, pero yo diría que estaba por mitad de tabla, más o menos, estaría entre el 12 y 15. Y bueno, ya sale en posición 23. Bueno, estoy pensando también que el pit lane de Roda América es muy largo. No sé si estará limitado a 80 o a 60, yo creo que a 80, pero es muy largo. La recta de meta es muy larga, la recta principal. Y... Bueno, ahí tenemos a Luke, que acaba de ganar la posición a Nenad. Wow. Sí, lleva toda bastante vuelta detrás de él. Y espera que viene detrás. Paralelo y Antonio Alonso. Viene detrás Alonso, todo el poniendo la caña, va a ver si pesca. Uy, madre mía, chapa, se está tocando. Bueno, es un poco cerrada. Estos coches permiten contacto, no tiene por qué pasar nada. Pero bueno, vemos que y hay Antonio Alonso que se está aprovechando de esta situación, sí, de esta batalla. Sí, ha estado ahí muy, muy astuto. Y bueno, pues ya está ahí encima, puede
puede conseguir podio. Ya tienen ahí a tiro de vista a Manuel Alves. Y bueno, quedan 11 minutos. Manuel Alves no puede dar nada por conseguido. Bueno, Antonio Alonso tiene ya el rebufo cogido y ahí le va a lanzar el coche. Va a coger el interior. No, cuando se sale del rebufo, Nenad se aprovecha el rebufo de Luke y pierde velocidad, Antonio. Vale, José Moñino parece que va a abandonar. Veo que está en la grava, no mueve el coche. Oh, una pena. Ha tenido una incidencia porque estaba haciendo un muy buen papel también. Una putada, porque la verdad es que da mucha rabia. Y sí, es verdad que lo vemos que ha abandonado. No, tiene 100% de daño en el coche, o sea que... Wow. Recordar que ahora, después de la última actualización de Race Room de diciembre, implementaron los daños, planos en los coches... Sí. Ha cambiado muchísimo el simulador a nivel mucho más realista y pues la vida misma hay que cuidar el coche a la finalización de la carrera y ya es complicado, te puedes cargar la transmisión, la caja de cambio, sufrir de neumáticos, sufrir de algún plano si abusas de pinchazos bloqueos. Antes los pinchazos había que llegar al 0%, ahora te puede pasar en cualquier momento. Un plano te multiplica la posibilidad de pinchazo. Sí. Mucho más delicado. El tema de suspensiones ahora es bastante más delicado que antes. Pues llevar un daño mínimo que te condicione a la conducción durante toda la carrera por haber dañado un poco la suspensión. Pues sí. Y bueno, la verdad es que es un simulador. Intenta simular la realidad y... Bueno, ahí vemos... Bueno, vamos a ver una lucha. Como que tenía un pequeño off track, ha pisado un poco la hierba. Sí, ha perdido un poco de distancia con Nenad, pero bueno. Bonita batalla y la verdad es que se están acercando bastante a Manuel Alves. Luke está consiguiendo acercarse a Manuel Alves y está consiguiendo unir estos dos pilotos que vienen, tanto Nenad como Antonio Alonso. Está uniendo este grupito y lo está consiguiendo hacer. Sí, realmente ya kilómetros. Ahora mismo los tiempos que está marcando es que Luke Musto está a menos, ¿no?, de un segundo de Manuel Alves. Ya le pongo la vista trasera a Manuel y él ya está viendo por el retrovisor, ¿eh? O sea, muy 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 de cerca. Luke Musto me imagino que le va a lanzar un ataque. Ya se ve que están pegadísimos y le va a lanzar el ataque enseguida. Bueno, palabras de agradecimiento de Cirair, la verdad es que es un gran amigo y gran colaborador de RRS. Es la cara visible de la comunidad Pro Fórmula, que es una comunidad ucraniana y es de agradecer todas sus palabras y nos manda un poco nosotros un poco fotos. Nada. Los campeonatos de RRS, recordad que lo hacéis todos, o sea, todos los que participáis, todos los que estáis viendo esto, todos los que estáis activos, sea en Discord o visitando la web o lo que sea, o por aquí por el chat, sois partícipes y sentiros parte de ello, claro. Sí. Bueno, decir que Cirair nos está dedicando unas palabras de apoyo a RRS, a la comunidad española. Thank you, Cirair, thank you for your support. We hope to see you race with us very soon. Please fix your wheel as soon as possible. A ver si lo vemos pronto en competición. La batalla guapísima entre Antonio Alonso, que le tiene cogida ya la matrícula a Nenad. ¿Sí? Si quieres ponte alguna cámara on board o no sé. Sí, vamos a ver si, por ejemplo, desde el coche de Antonio Alonso, como vemos de... Le tiene cogido la persecución a Nenad. Todo el rebufo. Sí, parece que va recortando. Vamos a ver en esta frenada. En esta curva es muy difícil de meter el coche. En estas curvas enlazadas, si hace bien la trazada Nenad, es difícil de meter el coche. Pero seguramente se preparará a la recta larga que viene ahora. Pero claro, como Nenad está pegado también a Luke, tiene ese rebufo. Entonces, en cuanto Antonio intente adelantarlo, si se pone en paralelo, pierde el rebufo. A no ser que Luke... Y Nenad lo va a conservar, ¿no? El de Luke. Claro. Claro, es que a no ser que Luke se eche para un lado y le dé el rebufo a Antonio, ¿no? Como, pero... Bueno, eso es muy optimista eso. De todos modos, a ver si Luke... Estén conectados, Luke está en su propia
Nos subimos al coche a la de Lumus, todo está en su propia batalla con Manuel Alves. Y vamos, están todos. Un saludo para Sergio. Ha intentado escribirle. Dice que se ve lagueado. Yo lo veo bien, creo. No sé. Comentad si se ve lagueado o se ve bien la imagen. O... Seguramente está de WhatsApp. No sé ya si es coña o no sé si es coña o no sé, tío. Bueno, de Prax te puede esperar cualquier cosa. Bueno, a falta de 6 minutos. Hay bastantes batallas por bastantes posiciones. Y en la parte de delante tenemos a Luke, Lennart y Antonio Alonso, que están a la caza de esa primera posición. Pues sí, porque aquí ninguno tira la toalla. Quedan 5 minutos, han sido muy rápidos. Y ahora aquí se van a ver los neumáticos, ninguno ha entrado. Al final, solamente Alejandro. No, Alejandro Tomé ha entrado a boxes a cambiar neumático, que está en posición 23. Parece que no, que en este caso no ha funcionado la estrategia, no ha conseguido recuperar la posición de media parrilla que tenía. Y aquí nadie entra. Y quedan 5 minutos y yo creo que vamos a ver cómo empiezan a desfallecer. A ver, yo creo que viniendo de Sachsenring, que es una curva constante, ahí hubo muchos pilotos que tuvieron que entrar y no pudieron aguantar el desgaste excesivo, ¿no? Bueno, sí. Antonio Alonso, que le mete el coche por el interior y le gana la posición. Se ha hecho con el podio, tercera posición, está en posición de podio, pero bueno. Pero como estábamos comentando del desgaste de neumáticos, quizá en esta. La batalla. En Road America, que es GP, que tiene dos rectas bastante considerables y. Y le da tiempo al neumático quizá enfriarse un poco. Y bueno, y yo creo que aquí hay menos desgaste que en Sachi. La batalla interesante también la tenemos entre Luke Mustin y Manuel Alves. Vamos a subirnos a. Ya sabe que se está dando cuenta que Manuel Alves no va a parar. Y se va a dejar de tonterías de. Sí. Bueno, también llega un momento que, claro, ¿qué haces? ¿Te la juegas para intentar ganar? A riesgo de no terminar o eres más conservador y conservas esa segunda posición, que al final, bueno, sí, vemos Luke que también es... hay bonita batalla. Está Luis Sousa y Alberto Lazzarini peleando por esa novena posición, Senna, Cecotto y Dimitri peleando por esa 16ª posición, y bueno, en la parte de adelante continúa la batalla por... Sí, Luke ahora está a medio segundo de Manuel. Vemos ahí de la vista trasera del coche de Manuel. Parece que le está metiendo ahora mismo el morro. Le ha lanzado ya el ataque Luke. Pero bueno, parece que se defiende muy bien Manuel. Luke está ya. Un perro viejo. Va para adelante. Ahí está en paralelo. Chapa. Le va a ganar. Tiene el interior. Le gana la curva. Entra en el carrusel. Y bueno, y ahora vamos a ver si hay contraataque por parte de Manuel, a ver si los neumáticos le dan. Cuidado que viene por atrás Antonio Alonso muy fuerte también. Vemos detrás de Nena acercándose también Orlando Teleiro. Y bueno, estos 3 minutos que quedan pueden ser López, bueno, Manuel López viene por ahí. Tampoco te creas que si tiene algún fallo alguno de estos lo va a coger, ¿eh? Orlando sí. Ya tiene rebufo de... Están un poquito lejos todavía. De Nena y Antonio, yo creo que ya le está intentando meter el coche a Manuel Alves. Lo va a intentar ahora. Bueno, lo que sí parece es que salgan a la recta principal. Es que Luke se está despegando un poquito de Manuel Alves. Aquí vemos la vista del frontal de Manuel. Sí, Luke está tirando hacia adelante, pero porque yo creo que Manuel se está defendiendo un poco también de Antonio Alonso. Antonio Alonso, sí. Que tiene ahora el rebufo perfecto. Vamos a ver, porque ya Manuel Alves está perdiendo el rebufo de Luque. Pues muy difícil, ¿eh? Mira que sí. Hay resta ahí, ¿eh? Parece que van a doblar a Alejandro Tomeno. Se van a encontrar con doblados. Oh. Bueno, se ha apartado. Y wow, se pegan muchísimo. Madre mía. Muchísimo, sí. Madre mía, se están tocando mucho. Están jugándose
la posición. Ver la oportunidad de adelantarse y se sí, le pone sí. Han estado ahí a punto de hacer un free white entre Antonio Alonso, Alves y Luque. Bueno, ha tenido que defender ahí. Y bueno, se estabiliza un poquito todo. La cosa. También ha aprovechado para acercarse un poquito a Nenat y Orlando. Orlando le mete el morro a Nenat. Fíjate que cinco, que no se sabe. Y Manuel, ahora en Manuel en paralelo. Orlando la que acaba de ganar la posición a Nenat. Manuel recupera el liderato. Y entre estos cinco, a falta de un minuto de la finalización de la carrera, no se sabe quién va a ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. No, a ver, está clarísimo. Esto es una lucha. Manuel López viene por ahí también. Cuchillo. Orlando al ataque ahora mismo contra para meterle a Antonio Alonso. También Luke. Paralelo entre Manuel Alves y Luke Musto por la primera posición. Va a ser una última vuelta de infarto. Ah, espectacular, ¿eh? Este es el final, esto es lo que nos gusta de esta Fanny Cup. El cómo... Sí, este era lo que intentábamos conseguir con este formato también de 20 minutos y 30 minutos, ¿no? Las dos carreras que son un poco diferentes la estrategia y bueno, aquí después de 30 minutos, 5 pilotos, 6 o 7 que se están acercando por ahí detrás. Hugo Alessandri también se está aprovechando de por allí al fondo, lo vemos aparecer. Bueno, vemos ahora que van en paralelo. Ah, se escucha la chapa, no sé si la escuchado. Sí. Y lo siento a la batalla que están teniendo Luis Sousa y Alberto Lazzarini por la novena posición y la batalla que están teniendo Dimitri Senna por la P16, pero... Bueno, es que adelante está muy, muy, muy competido. Sí, Emmanuel se López sigue tocando a Nenad. Bueno, y esta es la recta final. Aquí ya quien llegue gana la carrera. Fíjate, los cuatro pilotos en paralelo, o sea, en fila, intenta ahí Antonio meter el coche nada. Y bueno, al final Manuel Alves se ha llevado el gato al agua. Un final increíble. Cuatro pilotos, bueno, cinco realmente, ¿no? Al final. Fíjate, una pena que Nenad ha caído hasta la sexta posición. Juntos, mira, siete pilotos. Bueno, increíble, increíble. Pero bueno, han hecho ahí un Manuel Alves, Luke Musto y Antonio Alonso. Felicitar a estos tres grandes pilotos. Vaya, enhorabuena a todos. Gran podio. Orlando ha llegado en P4 y Manuel López P5. Al final, Nenad, P6. Le ha adelantado Manuel López y. Y bueno, la verdad es que ya os decimos que hacer un top 10 aquí en este en estos campeonatos con este nivel, la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Sí, insistimos en que hay mucho nivel, aquí la gente tiene muy buenas manos y se nota y pilotos que en otros campeonatos están mucho más arriba, aquí es que no pueden, pues pero mira, por esa igualdad, ¿no? Ponía Manu will win, Manuel Alves ganará y al final ha acertado. Al final ha ganado. Pues sí, enhorabuena al podio, a Manuel Alves por esta victoria, que le ha costado, es decir, se ha dominado durante la mayoría de la carrera y en las dos últimas vueltas ha peleado ahí codo con codo con Luke. De hecho, Luke temporalmente le había arrebatado la primera posición, no se ha rendido. Y ya está luchando al final, chapa contra chapa. Y bueno, pues ha demostrado la experiencia, porque Manuel Alves es un piloto muy experimentado, con muy buenas manos. Y bueno, pues ahí está. Lo que parece es que no ha habido tanto sufrimiento de neumático, ¿no? No he visto muchas que se hubiera visto pérdidas de control. Veníamos de Sachsenring, que era de los circuitos más complicados en el calendario de este campeonato. Con la gestión de neumáticos en la segunda manga de 30 minutos. Y claro, y ahí sí que hubo casi todos los pilotos, yo creo que, excepto José Muñino, que ganó, que no paró, yo creo que pararon todos, o sea que, y aquí ha habido pilotos que sí y pilotos que no. Bueno, pues aquí vemos ya la clasificación final, vemos pues su victoria para Manuel Alves, segunda posición para Luke Musto, que también ha marcado la vuelta rápida con... Y a continuación, pues Antonio Alonso que cierra el podio. P4 para Orlando Telleiro, quinta posición para Manuel López, sexta posición para Nenad, que bueno, que ha estado ahí luchando y al final pues ha caído un poquito. Hugo Alessandri, séptima posición, el amigo Diurca, octavo, Luis Sousa, noveno, y Lazzarini, Alberto Lina, ha quedado 10. Luego Carlos Ródena, José Antonio García Conesa. Y bueno, pues hasta aquí la tercera ronda de la Fanny Cup. Recordar que la semana que viene se disputará la,
la cuarta carrera en Zolder. Sí, vamos a ir despidiéndonos ya del chat. Un saludo para Diurka, que se ha añadido después de la carrera. Buenas, Diurka. Y un saludo para Keita Kazan, que se ha añadido. Ha comentado algo. Carrerón, vaya finalazo. Ha dicho, sí, la verdad es que el final ha sido espectacular. Bueno, el final ha sido muy bueno. Bueno, recordaros también que si os ha gustado, que le deis un like. Si no os ha gustado, le dais un dislike. Pero como os ha gustado, dar el like. Alguna. Este si final se merece un like. Si queréis que os salga alguna notificación, suscribiros al canal de Race Room Spain. Y así cada vez que hagamos un directo, pues ya automáticamente YouTube se encarga de eso. Recordaros que mañana tenemos la Handbag Porsche Trophy. Ahí nos veremos. Porsche GT3. Va a estar muy guapa a partir de las 10 y cuarto. Estaremos por aquí por la retransmisión. Zandvoort, creo que era. Y bueno, y nada, y yo por mi parte felicitar al podio, que han hecho un carrerón. Al podio, más que al podio, a los 7 primeros. Bueno, increíble. Porque podría haber ganado tanto desde Nena a Emanuel López, que venía también súper fuerte. Podría haber ganado cualquiera de ellos. Felicitar a todos los que han participado y están participando a lo largo de este campeonato y nada, agradecer a todos los que nos hayan visto en directo o los que nos vayan a ver luego en diferido y a todos los que han estado. Pues sí, muchas gracias a todos por seguirnos y a los pilotos por darnos estas carreras y bueno, lo dicho, mañana nos vemos en la Porsche Trophy en Zolder y la semana que viene os esperamos también aquí en la Fanny Cup. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.